Bueno, vivimos tiempos difíciles y vamos a tener tiempos más difíciles. Es evidente que en América Latina y en la Argentina hay una contraofensiva contra la década ganada y contra las políticas de restitución del Estado salarial y del Estado de bienestar. Es cierto que esta experiencia fue una experiencia reformista, pero me cansé de decir, y voy a seguir diciendo, que las reformas que incluyeron y mejoraron las condiciones de vida de millones de latinoamericanos, esa reforma es la revolución en los tiempos que corren. Entre otras cuestiones, porque esa reforma fue posible, porque pudimos dar por terminada y asumir la derrota de una estrategia insurreccional y todos los procesos en América Latina se profundizaron y se ampliaron en términos de derechos y de políticas sociales por la vía del sistema democrático y del funcionamiento republicano. Por eso, el retorno de la política militar como concepción del imperialismo para América Latina ataca a las democracias y eligió el camino sistemático de la desestabilización. Creo que deberíamos responder de otra manera a la situación en Venezuela. Me alarma que no encontremos una respuesta social. Los gobiernos han respondido, pero me alarma enormemente que no encontremos el camino de la movilización popular para defender el proceso venezolano y para responder a los ataques que tienen como eje o como punta de lanza la Alianza del Atlántico y en particular Colombia, con la presencia del Plan Colombia, es decir, de la política militar de Estados Unidos para América Latina y del acuerdo con la OTAN, con Colombia como aliado extra OTAN. Veo un horizonte de movilización de la derecha y de desestabilización permanente para los años que vienen en la Argentina. Y me preocupa. Creo que tenemos que encontrar en primer lugar el camino de la movilización y una política en la UNASUR regional que recupere el conflicto de la época, que es un conflicto entre región e imperialismo. Y me parece que eso necesita respuestas concretas, no declamativas. Correa insistió en muchas oportunidades en que no encontrábamos las respuestas concretas y que el Banco de la UNASUR en una crisis global todavía era una promesa y que la integración energética en América Latina era una promesa y que necesita ser una realidad para que podamos sobrellevar la política regional en mejores condiciones. Creo que nosotros tenemos que ir por llevar adelante los instrumentos jurídicos que nos faltan para ponerle límite a los procesos de concentración democrática que, como dijimos otras veces, son la dictadura dentro de la democracia. Lo de precios cuidados abre una novedad, que es la participación popular en una discusión estratégica que tiene que ver nada más y nada menos con el problema de la igualdad y la distribución en la Argentina. Pero no basta, no basta con el derecho subjetivo, tenemos que ir con el derecho positivo. Y el derecho dice en la Argentina que lo que domina es la Constitución del 94. Tenemos que reivindicar en nuestro programa una nueva convocatoria, una constituyente que modifique la Constitución neoliberal del 94. Lo tenemos que incluir como propuesta en el 2015.
tenemos que ir en condiciones de debilidad. Y en estas condiciones acuerdo con el discurso de Horacio González, cuando dijo que no debíamos llegar a la situación venezolana y debíamos entender el problema de la unidad nacional. Y entender el problema de la unidad nacional es un problema que significa recuperar la categoría de la política. Pero hace falta una diferencia entre acordar y claudicar. Y lo digo seriamente. Respecto de eso, aún en condiciones de debilidad, tenemos que ir por la Junta Nacional de Granos, porque no creo de ninguna manera que lo... No, pero es justo, sinceramente. No, es sistemático. Permíteme. No, no son 15 minutos. No son 15 minutos. Más para abajo. Creo que la modificación del Código Civil y el Código Penal es una prioridad para este espacio y para la nación. Y en ese sentido, Carta Abierta tiene que designar de manera efectiva un grupo que aborde la cuestión, sobre todo al interior del Frente para la Victoria, que permita que en la Cámara de Diputados se modifique el dictamen del Senado. No hay conciliación posible con la concepción de la existencia de la vida en la concepción. Es una posición preconciliar. El acuerdo con la Iglesia es necesario, pero tiene límites, y ese es un límite que nosotros no debemos aceptar. No lo digo en términos de todo nada. Un compañero el año pasado planteó: vamos por todo nada. Tengo 40 años de experiencia y sé que el todo nada nos llevó a la tragedia, y nunca lo compartí ni lo voy a compartir. Lo que sí tenemos que hacer es que si estamos a la izquierda, nuestro discurso tiene que ser de izquierda. Si estamos en el progresismo, nuestro discurso tiene que ser progresista, y desde ahí daremos la batalla. Partamos o ganamos, pero ese tiene que ser nuestro discurso. La otra cuestión de Código Civil y Código de Comercio. Dos cuestiones inconciliables. Propiedad social. Tenemos que defender la propiedad social. Es un verso el de Lorenzetti cuando habla de los derechos personalísimos. Ese es un discurso liberal de la Constitución del 94. Tenemos que ir por la propiedad social. Tenemos que auxiliar a los cooperativistas del Bauen que van a recibir el desalojo. Tenemos que pedirle al gobierno que elabore una ley de expropiación para defender esa experiencia, que es la experiencia de la década. Y lo más importante del código, tenemos que poner fin con el código y con una ley a los contratos bilaterales que no se atan al CIADI y a los tribunales internacionales. Estamos perdidos si nosotros no modificamos esta posición. Y para terminar, y una anécdota de paso. Seguramente no hay condiciones políticas para modificar el Código Penal. Pero donde no podemos conciliar es con un discurso vindicativo de un fascismo cool, de una derecha absolutamente claudicante que construye las encuestas removiendo las tripas de lo peor de los sectores populares para instalar la idea de la venganza, mintiendo impiadosamente. Nosotros tenemos que tomar posición por el Código Penal. No es el código de Zaffaroni, porque el que lea los textos de Zaffaroni sabe perfectamente que el código está por detrás de los textos de Zaffaroni.
Es un código racional en términos de que acompaña las transformaciones democráticas. No podemos ceder en esta discusión, porque en esta discusión Massa tuvo como eje del triunfo en la provincia de Buenos Aires las políticas de seguridad. No acuerdo con un funcionario de la nación que diga que hay que echar rápidamente a los que ocuparon el predio de Lugano. De lo que hay que hablar es del uso de la tierra conservador y neoliberal sobre el que el Estado, y sobre todo el Estado de la ciudad, tiene una política absolutamente conservadora y racista. Lean la propuesta de Michetti, absolutamente racista, y con eso hay que salir a discutir. A Zaffaroni, cuando era, y termino con la anécdota, te agradezco. A Zaffaroni, cuando lo bajan como primer candidato de la lista, lo bajan porque había sido el redactor de la Constitución de la ciudad y había bajado el código contravencional y las facultades policiales que servían para reprimir jóvenes y adolescentes y le daban potestades virreinales jurídicas al jefe de policía para encarcelar sin juicio a los más pobres y a los delincuentes portadores de cara. Entonces, como recibió un ataque desde los medios y desde la derecha peronista, Rucaut, Toma y compañía, y yo fui testigo de eso, De la Rúa, Chacho Álvarez, Mejide y Aníbal Ibarra, y otros que no quiero mencionar, le pidieron la renuncia para que se baje de la lista. Esa claudicación anticipaba el desastre de la alianza después con De la Rúa, porque claudicar es el anticipo de la derrota. ¿Saben quién estaba del otro lado del teléfono diciéndole: Raúl, no renuncies? Raúl Alfonsín. Ver a los radicales hoy, ver a los radicales hoy, o a la juventud radical, con este tipo de carteles. Ver a la izquierda, que en vez de movilizarse desde la fuga, en la tradición antiimperialista, solidarios con la República Dominicana, con intervención a Panamá, con esa traición, verlos unidos con el discurso vindicativo y con la sociedad rural, la verdad me repugna. Esa discusión la tenemos que afrontar con todas las fuerzas que tenemos, porque en eso no van nuestras convicciones. Si Néstor dijo: no voy a abandonar las convicciones en la puerta de la Rosada, sin ir por todo nada, en la discusión no abandonemos las convicciones.